Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Estoy súper feliz de mostrarles nuestro próximo tutorial, que es esta hermosa jirafa, tapiz jirafa hecha con la técnica intarsia crochet. Vean qué bonita que está. Después del éxito que hemos tenido con el tapiz hipopótamo Love, decidí hacer este tapiz jirafa Love. Bien. Con la misma técnica que en el caso anterior, intarsia crochet, que los que quieran pueden realizarla con la técnica tapestry si les parece mejor. Bien, vamos a hablar un poquito de los materiales que necesitamos para nuestro proyecto. Como siempre y fundamental, nos vamos a guiar por un diagrama que yo ya tengo elaborado. Bien, en el tutorial yo voy a explicar el diagrama línea por línea, por lo tanto no hay ningún problema, no se van a perder el tutorial. Sé que es largo, pero es la única manera de que pueda resultar. Al hacerlo línea a línea, el tutorial resulta largo, pero no se van a perder. Bien, sin embargo, aquellos de ustedes que prefieran ir quizás... Perdón, era mi perro pasando por debajo de la mesa. Aquellos de ustedes que prefieran ir un poco más rápido, tienen la opción de acceder al PDF de nuestro diagrama del tapiz por una contribución de $3 a mi cuenta PayPal, cuya información se las dejo en la descripción del video. Bien, o sea, en la cajita de la descripción del video, ahí hay un apartado en el que dice que cualquiera que desee acceder al PDF con una contribución de $3 a mi cuenta de PayPal puede acceder a él. Bien, ahora vamos a hablar, bien, vamos a seguir con el tema de la aguja. Como todos mis proyectos amigurumis y así como ocurrió con el tapiz del hipopótamo Love, empleo una aguja de crochet de 3 milímetros. Bien, empleo aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan, una buena tijera. También vamos a emplear en este tutorial, vamos a emplear bastante, no demasiado, pero vamos a emplear bastante de silicona líquida. Bien, vamos a tener ojitos de seguridad de 12 milímetros. Y como pueden ver, en el tema del diagrama, es el mismo, la guarda de acá es la misma que empleamos en el caso del tapiz anterior, que fue el del hipopótamo Love. Tenemos aquí la misma guarda, como para que se desarrolle con la técnica intarsia crochet si así lo deciden. Sin embargo, algunos seguidores me plantearon un poco la inquietud de que les resultaba bastante como complicado y laborioso. Realmente lo es, queda muy bonito realizado el tema de la leyenda Love con intarsia crochet, pero es bastante trabajoso. Entonces me plantearon si se podía realizar ese letrero de alguna otra manera. Entonces lo he realizado en este caso con una cadena de cadenetas tejida con doble, con lana doble para hacerla más gruesa. Bien, y así les da otras alternativas. Esto queda en letra cursiva, como que queda como muy romántico, queda muy lindo. También da la opción de poder realizar otro tipo de nombre. Bien. Así que bueno, llegado el momento del tutorial, en la parte correspondiente al letrero vamos a estar hablando de las posibilidades. Bien, vamos a seguir con el tema de los materiales. Con respecto a los colores básicos, bien, antes de hablar de los colores, vamos a ver, yo empleo como para con todos mis amigurumis, yo empleo lana acrílica 100%. Es un tema de gusto personal. Aquellos que decidan emplear hilo de algodón, es correcto. Simplemente a mí me gusta trabajar con lana porque me gusta la textura, porque me gusta el brillo satinado que tiene. No me gusta la textura del algodón.
Así que yo prefiero trabajar con lana, pero eso es un tema de gusto personal. Por lo tanto, cada uno va a decidir cómo mejor le convenga para realizar el proyecto. También tuve seguidores que me decían que qué marcas utilizo. A ver, yo estoy en Uruguay, compro marcas de plaza, no son de esas marcas conocidas para amigurumis ni nada que ver. O sea, y lo que voy buscando más bien es colores. Cuando en una marca no encuentro la gama de colores que quiero, entonces agarro de otra marca. No es algo en principio que recomiende trabajar con distintas marcas en un mismo proyecto, pero yo ya conozco las marcas, sé el comportamiento que tiene el producto, por lo tanto sé hasta dónde puedo ir con ellos, ¿bien? Pero en principio es algo que no recomiendo. Por lo tanto, marcas, son marcas de acá de plaza, no son marcas de esas internacionales para amigurumis, ¿vale? Bien, la base del hipopótamo, perdón, todavía estoy con el hipopótamo. La base de la jirafa va a ser de este color, que es un color como tostadito, que durante el tutorial yo lo llamo dorado. Bien, después tenemos en esta base de la guarda y para el tema de las flores y de las presillas, este color que es un rosado un poco como medio salmón. Después acá tengo este rosadito de acá que solamente empleo para la parte interior de las orejitas y esta parte de acá, que es un rosadito más pálido que yo tenía, entonces lo quise emplear para eso, pero esa parte la pueden resolver también con este color, por lo tanto no hay ningún problema. Después en blanco, que tenemos solamente esta parte de acá, esta parte de aquí, bien, y lo que son las flores y el centro de estas flores, bien, de esto en realidad se usa poco, de lo que más van a usar va a ser del color, de este color que yo llamo dorado, de este color salmón, bien, y del color beige que se está utilizando para todo el fondo, como para generar una especie como de nube alrededor de la jirafa, bien, pero no llegan a usar ni siquiera una quinta parte de una madeja de 100 gramos en ninguno de estos colores, que son los colores más que llevan más cantidad, bien. En blanco, re poquito acá con las flores, o sea, realmente van a poder emplear como sobrantes que tengan de otras lanas que hayan empleado en otros proyectos, bien. Después, para el tema del hocico y esta parte marrón de acá, de acá y de acá, empleo este marrón que no es sumamente oscuro. También pueden usar este marrón para lo que es la parte de los cuernitos de la jirafa y de las manchas. Yo tenía un marrón más oscuro, bien, por lo tanto empleé ese marrón más oscuro para hacer estos detalles, pero realmente no es necesario. Si a ustedes les parece que sí que es necesario porque queda más lindo, bueno, es un tema de gusto personal. Bien, pero en principio como que nos podemos revolver con lo que tenemos. Después, con respecto acá a lo que es la vegetación. Durante el tutorial yo les hablo de verde oscuro y verde claro. Fíjense estas dos tonalidades de verde. Bien. Mientras haya una diferencia, no, este no es un verde chillón ni un verde limón, es un verde, sí, encendido, que da un poquito de alegría, bien, pero a mí particularmente no me gustan los colores como muy estridentes. Entonces vean un poco la diferencia que hacemos en verde oscuro y verde claro. Y después, en esta parte de acá 3D de estas ramitas u hojitas que realicé, incluso esta de acá, yo tenía otro verde también, vean que hace como una pequeña diferencia, donde agregué una nueva tonalidad. No es necesario, bien, yo porque lo tenía, eso lo pueden resolver. Esta parte de acá, por ejemplo, la ramita que sale de la boca, la pueden resolver perfectamente con este verde claro, o si lo quieren hacer con verde oscuro, digo, no pasa nada. El tema era que, bueno, que tenía un poco, como buena crochetera, diseñadora de amigurumi, pues tengo un poquito más o menos de varios colores. Entonces, bueno, decidí aprovecharlo para darle como más riqueza de colores, de tonalidades al tapiz. Bien. Después, ¿qué más?
guata siliconada de buena calidad, pero que es muy poquito lo que se usa para el relleno acá del hocico. Realmente es muy poquito lo que se emplea, así que no se vuelvan locos con el tema de la guata. Después, una aclaración con respecto al patrón. Ven que el patrón tiene aquí unas marquitas negras. Esas marquitas negras, yo lo explico durante el tutorial, esas marquitas negras no son un error. Toda esta parte de acá se teje en beige, bien. Y esto era como un indicativo, como para que cuando se terminara todo el tapiz, en esta zona de acá, que no había ni siquiera que irlo contando por puntos, sino más o menos una idea de que acá tejer como bordar una estrellita blanca, acá bordar un cuadradito blanco, y así como para darle, como para que esto no quedara macizo, bien, de color beige. Sin embargo, durante la ejecución del tutorial, yo decidí que en lugar de hacer bordaditos blancos, lo que iba a agregar eran algunas florcitas blancas como muy salpicaditas, pero ya ven que son siete florcitas blancas que tenemos, nada más. Porque la idea que generó todo este patrón de aquí, este diagrama, era que venía la jirafa y causaba un destrozo en esta zona de acá, venía a comerse una rama y después salpicó flores. Bien, entonces empezamos con una flor media grande, una flor mediana y después tenemos florcitas pequeñas. Entonces, simplemente para que sepan que estas marcas negras no son errores del patrón, cuál era la idea original, que terminó transformándose en la medida que fui desarrollando el tutorial y terminé haciendo estas flores. Bien, básicamente, el tema del color de la jirafa, yo lo termino complementando con un borde en todo el contorno. Ese borde lo pueden hacer de cualquier otro color, bien, lo pueden hacer bien de marrón, lo pueden hacer del mismo color rosa, digo, eso ya lo deciden ustedes. Después, ¿qué más? Bueno, con respecto a los materiales y en sí al patrón, esto es todo. Me gustaría, por favor, que se tomen los siguientes minutitos, va a ser muy breve. Necesito hacer como una aclaración y algunas puntualizar algunas cosas que van a hacer como más fácil todo el tema. Bueno, primero es que les quiero agradecer enormemente el apoyo que me están brindando, sus cariñosos comentarios realmente ayudan muchísimo en esta etapa creativa de desarrollo para dar lo mejor de mí y traerles un producto lo más lindo posible. Bien, eso en primera instancia. Muchísimas gracias por todo ese apoyo, todo ese cariño, se siente realmente el amor en cada uno de los comentarios que me realizan. Después tengo acá una ayuda a memoria para pasar rápidamente para hablarles de lo que quiero puntualizar. Bueno, ya les hablé de la lana porque había personas que me preguntaban qué marca de lana utilizaba y esa lana mide aproximadamente 2 milímetros y la aguja que uso es de 3 milímetros. Después, bien, este y todos los tutoriales que así grandes y largos se van a componer de varios videos. Por favor, siempre miren en la cajita, en la descripción de los videos, yo voy a poner ahí los enlaces de todos los videos que componen el tutorial. Bien. Por supuesto que yo voy lanzando cada uno de los videos en la medida que termino de editarlos. No en balde he llegado a un canal que tiene más de 11.000 seguidores. Tengo más de 60 videos subidos. Muchos de esos videos componen tutoriales que tienen más de un video en sí mismo. Nunca he dejado un tutorial a medias. Hago esta aclaración porque la gente un poco como que se ponía ansiosa cuando yo lancé la primera parte, inmediatamente estaban, ¿y dónde está la segunda parte? Y cuando lancé la segunda parte, ¿y dónde está la tercera parte? Entonces, vamos a ver, yo nunca he dejado tutoriales a media, por lo tanto las siguientes partes van a venir en cuanto yo las termine, ¿bien? Es de mi interés
que terminarlas lo antes posible para que ustedes puedan realizar, puedan continuar con su trabajo. Si por ahí les parece que no pueden con la ansiedad, entonces por favor no inicien el proyecto hasta que yo no tenga subidos todos los tutoriales, ¿bien? Yo diseño, yo hago la producción del video, hago la edición, contesto comentarios, hago de community manager. Realmente mis tiempos no dan para más. Entonces realmente como que empleo mucho tiempo en responder preguntas que eventualmente ya están respondidas. Si ustedes leen en los comentarios, muchas veces yo voy a fijar algún comentario en la parte superior de comentarios. Por favor, lean ese comentario, porque en ese comentario yo puedo estar explicando algo importante relativo al video que acabo de subir. Y ni que hablar de que por favor lean lo que pongo en la descripción del video, porque ahí también hay parte, hay información importante relevante al video, ¿bien? Y al tutorial en general. Bien, a ver, ¿qué más? Bueno, con respecto al tema de las contribuciones de los patrones, por favor, necesito que aquellas personas que quieran contribuir con el patrón para obtener el PDF, que en realidad no es patrón del tutorial, es patrón del diagrama base, ¿bien? Los datos de la cuenta de PayPal es mi dirección de email, de Gmail, y está escrita en la cajita de descripción del video. Así que por favor tomen nota ahí, porque mucha gente, ay, ¿y dónde hago la contribución? ¿Y dónde esto? Y me mandaban mensajes por WhatsApp y me mandaban mensajes por Messenger. Todo eso es tiempo. Bien, entonces yo tengo, de forma educada, tengo que contestar todas esas, todos esos mails, y todo eso me quita tiempo a mí para el tema de la edición de los siguientes videos. Entonces, por favor, hago un llamado a su comprensión y buena voluntad para tratar de simplificar esto. Toda la información está en la descripción del video. Bien. También agradezco, porque ahora ya empiezo a moverme con más de un diagrama, que cuando hagan la contribución de PayPal, en el asunto pongan el diagrama que están solicitando. O sea, diagrama, tapiz, hipopótamo, si están hablando del hipopótamo. En este caso, diagrama, tapiz, jirafa. Bien. Ni que hablar que agradezco, y dos seguidores lo hicieron, que agregaron un extra como apoyo al canal en el momento que hicieron la adquisición del PDF. Me mandaron un extra de dólares como apoyo al canal. Muchísimas gracias por eso, realmente es algo que agradezco mucho. Ese tipo de apoyo para mí también es necesario. Agradezco que si deciden hacer algún tipo de apoyo económico al canal, en el asunto pongan apoyo al canal. Bien, entonces si adquieren un PDF y además van a apoyar al canal, que en el asunto pongan diagrama, tapiz, jirafa, más apoyo al canal. Por lo tanto, si yo veo que me viene una cantidad de más de $3, no tengo que preocuparme en estar contactando a la persona para decirle, oye, te equivocaste, me mandaste de más, no es así, cancela, me tenés que pagar menos, ¿me explico? Bien, así hacemos un poco las cosas como más fluidas. Creo que de momento, por favor, es sumamente importante que verifiquen que los datos de la cuenta PayPal estén bien escritos. Me pasó en dos o tres casos que había o un punto de menos, o en lugar de poner Gmail ponían Gmail y no ponían la A. Todas esas, y después me contactaban o ponían en la red, ponían en YouTube, te mandé y no me manda, o sea, te mandé dinero por PayPal y todavía estoy esperando el PDF. Bien, señores, con respecto al tema del diagrama del hipopótamo Love, por ejemplo, contribuyeron más de 35 personas con el PDF y no hubo inconvenientes más que en dos casos, porque estaban mal escritos los datos. Si están mal escritos los datos,
PayPal no me paga porque PayPal no tiene cómo contactar conmigo porque la dirección de mail es incorrecta, por lo tanto a mí no me llega el dinero. Si ustedes tienen algún tipo de dudas, la cuenta de PayPal es mi dirección de email, por lo tanto, y varias personas lo hicieron, que me mandaban por mail una captura de pantalla de la transacción que habían hecho en PayPal como una forma de agilizar las cosas, lo cual agradezco porque hacía todo como más fluido, ¿bien? Así que por favor verificar que los datos estén bien escritos, porque de lo contrario a mí no me llegan. Ustedes creen que realizaron el pago, pero realizaron un pago que queda en suspenso porque a mí no me llega porque la dirección no es correcta. Bien, ¿qué más? Ah, otra cosa que les recomiendo es que el PDF lo impriman en formato A3. Si lo imprimen en formato A4 va a quedar muy chiquito, son muchas líneas y no van a poderlo seguir con comodidad. Por lo tanto, el formato A3 es un tamaño cómodo para la lectura. Bien, sí, yo sé que es grande y abarca muchísimo la mesa, en ese sentido no es cómodo por el espacio que abarca, pero es un buen tamaño como para poder hacer un correcto seguimiento de los puntos y de los cambios de color. ¿Qué más? Bueno, yo creo que por ahora eso es todo. Vamos a ponernos a trabajar ahora en nuestro tutorial, así que nada, nos vemos. Chao, chao. Bueno amigos, antes de empezar a trabajar con nuestro patrón, vamos a hacer una pequeña introducción al tema del Intarsia Crochet, ya que muchos de ustedes pueden estar empezando por primera vez y ser este el primer proyecto que realizan conmigo o por su cuenta. Bien, para el tema de Intarsia Crochet, así como para Tapestry Crochet, siempre vamos a necesitar un diagrama para poder hacer la base del tapiz, donde se nos va a ir indicando cuadro a cuadro qué color tenemos que realizar, bien, cuál es el cambio de color que tenemos que realizar. Entonces, lo que ocurre con Intarsia Crochet perdón, es que vamos a realizar cada uno de los colores, va a ser realizado con un ovillo por separado. Eso quiere decir, por ejemplo, acá tenemos color beige, pero acá también tenemos color beige. Este color beige de acá va a estar realizado con un ovillo o con varios ovillos, dependiendo de la cantidad de puntos de separación que nos encontremos. Bien, y este sector del color beige va a estar realizado con otro ovillo. Hago esta aclaración porque hubo algunas personas que me preguntaron por qué era necesario tener que estar manejando tantos ovillos si no se podían pasar los hilos todos por detrás. Los hilos todos por detrás corresponden a la técnica Tapestry Crochet. Aquellos de ustedes que quieran realizar este proyecto con Tapestry Crochet lo pueden hacer perfectamente bien. Simplemente van siguiendo las indicaciones para ver cuándo tienen que hacer el cambio de color y lo realizan. A mí particularmente no es una técnica Tapestry Crochet, no es una técnica que me guste demasiado, porque cuando tenemos muchos colores en una línea vamos a estar arrastrando muchos hilos por atrás que los vamos a estar enganchando todos en el punto bajo que estamos tejiendo. Por lo tanto, si en una línea tenemos dos cambios de color, vamos a estar arrastrando el color que estamos con el que estamos tejiendo y el color que va arrastrado por afuera, por atrás. Pero si en otra línea nosotros tenemos 5 colores, por ejemplo, vamos a tener el color con el que estamos tejiendo y 4 hilos por atrás. Entonces eso hace que cada una de las líneas no tenga la misma cantidad de hilos y varíe en el espesor, en el grosor de la línea. Y eso no da un acabado totalmente liso de la pieza. Bien, eso por un lado. Después, otro inconveniente que tiene la técnica Tapestry Crochet es que entre los distintos puntos se ve pasar, se vislumbra el color de los hilos que van corriendo por detrás. Si no se tiene mucho cuidado, eso se puede ver mucho, ¿bien? Pero se puede minimizar, pero es casi imposible que no se vea algo de los colores de las hebras que van pasando por detrás. Entonces, con la técnica Intarsia Crochet, eso se evita.
Tiene como inconveniente que en algunos lugares donde estemos manejando en una misma línea varios colores, vamos a estar trabajando con distintos ovillitos. Porque acá, por ejemplo, tenemos beige, acá vamos a trabajar con un ovillo beige, acá con un ovillo verde claro, acá con un ovillo verde oscuro, acá con un color canela, acá de vuelta con el color oscuro, acá... Entonces, pero no es totalmente complicado, en esta zona a lo sumo tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ovillos simultáneamente y de muy corto tiraje, digamos, ¿bien? O sea que no van a tener que ser ovillos grandes. Después por lo demás, acá por ejemplo tenemos blanco, marrón, blanco, o sea que a lo sumo tenemos 3 ovillitos. Después he procurado hacer como generar el diagrama para que queden la menor cantidad de cambios posibles sin perder por ello la idea estética que estoy buscando en el tapiz, ¿bien? Entonces, sí, vamos a tener desperdicio de hilo porque hay que estar enganchando un ovillo con el otro, entonces entre enganche y enganche hay que dejar colitas de 10, 12 centímetros porque después necesitamos esconder esas colitas de hilos, esas hebras, necesitamos esconderlas, por lo tanto necesitamos que sean larguitas para poder trabajar con ellas y esconderlas con comodidad. Pero por ejemplo la técnica tapestry crochet también tiene un montón de desperdicio porque todos los hilos que se van trabajando por atrás son hilos que no se ven y los estamos desperdiciando por el lado de atrás. Por lo tanto, en cuanto a lo que puede ser desperdicio de material, tanto una técnica como la otra tienen lo suyo. Esta técnica yo la encuentro como que es muy limpia, muy precisa y bueno, hay que esconder hilos. Bien, para ello hay que armarse de paciencia porque la idea es que el revés de la labor sea casi tan prolija como el frente, ¿bien? No es exactamente así, o sea, hay algunos pequeños lugares donde salta a lo mejor una hebra un centímetro como mucho, pero bueno, es una tarea, es un proyecto prolijo. Bien, o sea que se puede dar perfectamente vuelta la pieza y la pieza es muy prolija del lado de atrás. Bien, ¿qué más? Así como líneas generales. Bueno, hay que ser en esto muy metódico, muy meticuloso, hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad, una mesa grande de trabajo. Acá van a ver que yo voy a estar un poco apretada porque acá yo ya tengo la pata del trípode de la cámara, por lo tanto voy a estar un poco apretada acá, pero ustedes traten de procurarse una mesa amplia, bien, y mucha tranquilidad sobre todo. Bien, una consideración general con respecto a mis diagramas. Los diagramas que yo realizo, procuro que todas las líneas que sean impares se correspondan con el frente de la labor y todas las líneas que sean pares se corresponde con la parte trasera de la labor. Todo eso es porque arrancamos, somos diestros y arrancamos desde este lado de acá, arrancamos con una cadena de cadenetas, cuando llegamos al final hacemos la cadeneta de subida y luego en la fila número 1 ya nos enganchamos con la primera hilera de puntos bajos. Por lo tanto, este va a ser el frente de la labor. Por lo tanto, siempre tener presente que las hileras indicadas con números impares son el frente de la labor, con números pares son el revés de la labor y siempre tenemos que procurar que todos los hilos de cambio de color queden del lado de atrás. Bien, bueno, hecha esta salvedad, entonces vamos a empezar. Bueno, con respecto a este patrón de nuestra jirafa Love, comparte con el patrón anterior, el del hipopótamo Love, la parte de la guarda de acá abajo con las letras de la palabra Love. Bien, por lo tanto, esto no lo vamos a repetir acá. Aquellas personas que deseen hacer la palabra Love tal y cual está acá, yo les dejo el enlace del video del tutorial
donde hicimos la primera parte del tapiz del hipopótamo Love, donde hicimos esta parte de la guarda con las letras de la palabra Love. Por lo tanto, ustedes se dirigen hacia allá, terminan en la hilera número 14 y luego se enganchan en este video para empezar en la hilera 15. Bien, yo lo que voy a hacer para este tutorial es que voy a tejer esto en color macizo. No voy a hacer las letras Love porque algunos seguidores me preguntaban si había alguna manera como de facilitar el tema de cualquier nombre o cualquier cosa que se pudiera poner acá sin tenerlo que hacer directamente con la técnica intarsia, que es como bastante laborioso. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a tejer por fuera una cadena larga, una hilera larga de puntos, y después lo vamos a pegar formando en forma cursiva la palabra love, por ejemplo, ¿tá? Lo vamos a hacer pegado, como para aprender algo distinto y tenerlo como opción, sobre todo porque en este caso, eventualmente, si hiciéramos con intarsia crochet, eventualmente este espacio que tenemos acá admitiría el agregado de una letra más, ¿bien? Pero si ya tuviéramos que poner alguna leyenda que lleva 6 letras o más, como por ejemplo el nombre de una persona, ya en este espacio de 44 hileras, bien, de 44 columnas, no podríamos ponerlo. Con la técnica intarsia no nos daría el espacio. Entonces vamos a aprender a hacer algo distinto para que ustedes siempre puedan tratar de resolver el hecho de poner el nombre de algún niño o de algo acá de otra manera que sea menos complicado y que no los limite tanto el tema de la cantidad de letras que puedan entrar acá. Bien, por lo tanto, este tutorial yo lo voy a empezar con esta parte haciéndolo de color macizo, o sea, va a ser marrón, el color medio rosa, medio salmón, no hacemos las letras, y marrón. Bien, entonces repito, aquellos que quieran hacer esto, la palabra love con la técnica intarsia crochet, se van al primer video del tutorial del hipopótamo Love, donde van a aprender a hacer esto, y cuando terminen en la ronda número 14, se vienen acá, se enganchan al video para empezar en la ronda número 15 con todos nosotros. ¿Bien? Bien, y los que estamos acá, que vamos a hacer esto de color macizo, vamos a empezar ya. Bien, como verán, el arranque se indica desde este lado de acá. Tenemos que montar una cadena de 44 cadenetas. Disculpen que no puedo hacer zoom de la cámara. Si yo hago zoom de la cámara, ustedes no van a ver esto en su conjunto, sino que solamente me van a ver las manos acá y no van a poder ver el diagrama. Bien, entonces me interesa que vean el diagrama. Después de todo, solamente estamos trabajando con puntos bajos, no estamos haciendo nada raro. Puntos bajos sabemos tejer todos, así que a mí me interesa más que ustedes tengan una visión bastante completa del diagrama con el que estamos trabajando. Entonces les decía que vamos a arrancar desde acá, vamos a tejer una cadena de 44 cadenetas, luego vamos a tejer una cadeneta adicional, que es la que nos va a servir para podernos enganchar con puntos bajos en la primera hilera. Bien. El inconveniente que tiene tejer cadena de cadenetas es que normalmente queda un poco más apretado que lo que es la labor. Por lo tanto, aquellos que tienden a tejer muy apretado, si este proyecto lo vamos a hacer con aguja número 3, por favor tejan la cadena de cadenetas con aguja 3,5 o aguja 4. Bien, para que esa cadeneta realmente les quede floja. Bien, lo más floja posible. Entonces vamos a arrancar con un nudo corredizo y vamos a montar nuestra cadena de 45 cadenetas, porque recuerden que son 44 más la cadeneta de subida. Muy floja la cadena de cadenetas. 1, 2, 44 y 45. Bien, ahora vamos a empezar a tejer
la hilera número 1, que es toda de color marrón. Yo lo que voy a usar, como les comenté en la lista de materiales, yo voy a emplear un marcador de color fluo para poder ir marcando las líneas en la medida que las vaya terminando de tejer, ¿bien? Para poder arrancar, recuerden que para poder arrancar con nuestra primera hilera de cadenetas, de puntos bajos, el primer punto bajo lo tenemos que tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. O sea, no contamos la lazada que está en el ganchillo, esta primera V es la primera cadeneta, esta segunda es la segunda, ¿bien? Nos enganchamos en la segunda cadeneta y ahí tejemos nuestro primer punto bajo. Entonces ahora vamos a tejer todos puntos bajos hasta llegar al final de nuestra cadena de cadenetas. Bien, tenemos que contar 44 puntos bajos. Ya hemos tejido el primero. Es importante y fundamental que todas las líneas, todas las hileras que vayamos a tejer en este proyecto, terminen contabilizando 44 puntos. Bien, va 1. 2, 43, y tenemos el último punto donde vamos a tejer el número 44, pero vemos que después nuestra segunda hilera va a ser en otro color, por lo tanto tenemos que hacer un cambio de color acá. Siempre el cambio de color se realiza en la última lazada del último punto que estamos tejiendo. Bien, por lo tanto nuestro último punto, que sería el número 44, es acá. El punto bajo normalmente es así, yo tomo lazada y cierro. Esta última lazada ya tiene que ser con el nuevo color. Bien, entonces recuerden que vamos a dejar colitas largas, siempre unos 10 centímetros, 10-12 centímetros, bien. Entonces nos enganchamos con el nuevo color y cerramos el punto con el nuevo color. Bien, acá ya cortamos el hilo marrón porque no nos vamos a enganchar con marrón hasta dentro de 12 hileras. Hemos terminado la primera ronda. Yo ya marco aquí como que se hizo la hilera número 1. Bien, ahora la hilera número 2. Cuando terminamos cada ronda, al finalizar tenemos que hacer cadeneta al aire, bien, y giramos la labor. Giramos la labor. ¿Dónde vamos a empezar a tejer el primer punto bajo? Si nosotros vemos la labor así, así planita como la tenemos acá, vemos que tenemos como una cadeneta acá y otra cadeneta acá. Siempre nos vamos a enganchar en la segunda cadeneta. Por lo tanto, esta es la segunda cadeneta. Venimos de este lado de acá y encontramos que se corresponde con este agujerito. Bien, y tomamos siempre las dos hebras del punto. Bien, y ahí hacemos nuestro primer punto bajo. Bien, entonces ahora vamos a hacer la hilera número 2. En este sentido estamos trabajando por el revés de la labor porque estamos trabajando en ronda número par. Bien, en hilera número par. Entonces vamos a tejer 44 puntos bajos y nos vamos a ver aquí al final. Dos, tres, 43, y la razón por la que quería que nos viéramos al final es que siempre pasa en la segunda hilera que es un poco difícil identificar cuál es el último punto. Es esta parte más oscurita de acá, nos metemos y siempre procuramos, lo primero que tiende a hacer la aguja es agarrar una sola hebra. No, tenemos que meternos e ir a buscar atrás la segunda hebra para agarrar las dos hebras del punto. Bien, 44. Entonces hemos terminado la hilera número 2. Siempre que terminamos una hilera tenemos que hacer cadeneta al aire y girar la labor. Y vamos a empezar siempre a tejer nuestro primer punto bajo en el espacio donde va la segunda cadeneta del ganchillo. Venimos acá y vemos que se corresponde con este punto de aquí. Bien.
Entonces vamos a empezar a tejer la ronda número 3 y vamos a tejer las rondas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 en color, en este color llamémosle rosado. Bien, es una especie de rosado, salmón, una mezcla, llamémosle rosado. Por lo tanto, vamos a tener un total de 12 hileras en color rosado. Bien, nos vemos al final de las 12 hileras de color rosado. Vamos en una, tenemos que hacer 11 más. 43, y estamos llegando al final de la hilera número 13. Y vamos a tener en la siguiente hilera, en la 14, vamos a tener que cambiar a marrón. Bien, por lo tanto, en el punto número 44, que es el último, la última lazada de este punto no la vamos a tomar en rosado. Ya aprovecho y corto aquí. La última lazada del punto tiene que ser en color marrón, que es el próximo color con el que vamos a trabajar. Acuérdense de dejar colitas largas. Bien, cerramos aquí con marrón, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, entonces hemos terminado con la hilera número 13 y ahora la hilera número 14 va a ser de color marrón. Nos vemos al final de la hilera número 14. 43 y 44. Bien, pero el 44 no lo puedo cerrar en marrón porque la hilera número 15 va a ser de color blanco. Bien, entonces este es el momento en el que nos vamos a enganchar con aquellos que vienen del otro tutorial, el del hipopótamo Love, y que hicieron estas letras con la técnica intarsia. Bien, entonces nos tenemos que enganchar aquí. Y acá ya nos enganchamos, cortamos el hilo, dejamos siempre, acuérdense, colitas largas, y ahora ya nos enganchamos con el nuevo color que va a ser blanco. Fíjense que estamos trabajando en la parte trasera de la labor porque estamos terminando con la ronda número 14. Bien, como estamos terminando con la ronda número 14, bien, el cambio de color lo tenemos que hacer de este lado de acá. No podemos dejar la hebra de este lado de acá porque este es el frente de la labor. Bien, entonces traemos la hebra para acá, ponemos la nueva hebra de este lado de acá, cerramos cadeneta al aire y giramos la labor. De este modo las hebras quedan del lado, en este caso es el lado trasero, la parte de atrás de nuestra labor. Entonces ahora vamos a iniciar con la ronda número 15 y vean que las rondas 15 y 16 son solo de puntos blancos. Por lo tanto, vamos a hacer dos hileras de puntos blancos y nos vemos al final. 42, 43 y 44. Bien, he terminado la fila 16, la hilera 16. Bien, he hecho dos hileras blancas, he terminado la hilera 16 y ahora vemos cómo la hilera 17 tiene tres puntos blancos nada más. Bien, entonces hacemos cadeneta al aire, giramos la labor y tejemos tres puntos blancos. 1, 2 y 3. Pero el tercero no lo cerramos en blanco porque ahora nos vamos a tener que enganchar con marrón. Bien. ¿Y qué pasa? No vamos a seguir trabajando con blanco acá arriba en ningún momento, por lo tanto no tiene sentido que dejemos un ovillo blanco acá. Por lo tanto ya cortamos, dejamos la colita que corresponde y nos enganchamos con marrón. Bien. Estamos trabajando con la hilera número 17, es impar, quiere decir que este es el frente de nuestra labor. Si este es el frente de nuestra labor, todas las hebras tienen que quedar del lado de atrás. Entonces esta hebra con el nuevo color también va del lado de atrás. Cerramos con esa hebra.
ajustamos el color blanco. Y ahora vamos a tener que tejer. Bien, prácticamente hasta el final de la ronda, 4 puntos antes, pero siempre vamos a tener control de los puntos que tejemos. Bien, entonces son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 1, 36 y otro 37. 37 puntos marrones. Bien. Y hacemos el 37, pero no lo cerramos con marrón porque tenemos que tejer 4 puntos en color blanco. Este marrón sí o sí lo vamos a tener que cortar porque en la siguiente hilera nos vamos a tener que enganchar con marrón, pero hay una diferencia de 4 puntos entre este marrón de acá y este marrón de acá. Bien, entonces tenemos que cortar la tenemos que cortar el hilo e iniciar como un nuevo ovillo en esta hilera de acá. Solamente vamos a tener de tolerancia un punto. Cuando tenemos, por ejemplo, digamos que empezáramos aquí, que solamente hay un punto de distancia entre este y este, ahí no cortamos el hilo, sino que nos enganchamos de acá a acá. Es decir, que solamente vamos a tener un punto de tolerancia para mantener el mismo ovillo. Si ya tenemos dos puntos, ya cortamos el hilo. Bien, y empezamos con un nuevo ovillo. Ya acá tenemos 4 puntos, o sea que sí o sí cortamos el hilo. Bien, entonces cortamos aquí y nos vamos a enganchar con blanco, pero va a ser un pedacito nada más porque vamos a tejer 4 puntos en blanco y después no vamos a ver el blanco hasta más arriba. Bien. Entonces aquí habíamos hecho 37, pero el punto 37 no lo habíamos cerrado, no lo cerramos con marrón porque lo tenemos que cerrar con el nuevo color, que es blanco. Bien, y ahora tejemos 4 puntos blancos. 1, 2, 3 y 4. Pero este cuarto punto, que es el de aquí, no lo podemos cerrar con blanco porque la siguiente hilera es marrón, es decir, que tenemos que cambiar de color. Hemos terminado con la hilera número 17 y ahora vamos a empezar con la hilera número 18, que es en marrón. Bien, entonces aquí cortamos el blanco, ya lo sacamos de escena porque no lo vamos a ver en un rato largo, y nos enganchamos con marrón. Es decir, que este cuarto punto que hicimos acá lo tenemos que cerrar con marrón. Así que cerramos con marrón, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, y ahora con marrón tenemos que tejer toda la hilera 18. Bien, así que nos vemos al final de la hilera. Y 44. Bien, hemos terminado la hilera número 18. Bien. Ahora en la hilera 19 seguimos trabajando con marrón 5 puntos, por lo tanto acá no tenemos que hacer ningún cambio. Bien, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Y tejemos 5 puntos en marrón. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero el quinto no lo cerramos con marrón porque nos vamos a tener que enganchar con el verde oscuro. Este marrón lo vamos a tener que cortar. ¿Por qué? Porque en la siguiente hilera, acá arriba, tenemos 2 puntos, pero la distancia es de 3 puntos. Entonces, con más de un punto de distancia, tenemos que cortar la labor. Bien, tenemos que cortar el hilo. Así que cortamos aquí y nos enganchamos con verde. Bueno, estamos tejiendo la hilera 19 y estamos por cerrar el quinto punto marrón, que no lo tenemos que cerrar con marrón, sino lo tenemos que cerrar con verde, porque vamos a seguir tejiendo en verde. Bien, la hebra la dejamos del lado de atrás, porque en este momento estamos trabajando en la parte delantera de la labor, o sea que vamos dejando las hebras del lado de atrás. Cerramos con color verde. Y ahora tenemos que trabajar con verde hasta 6 puntos antes del final. Pero contemos, así siempre es una manera de controlar que estamos haciendo bien las cosas.
5, 10, 15, 20, 25, 29 y 4, 33. 33 puntos verdes. Y 33. Pero el número 33 no lo podemos cerrar en verde porque vamos a tener que cambiar a marrón. Ahora, fíjense lo siguiente. Nosotros terminamos con verde acá. En la siguiente hilera nos vamos a enganchar con verde acá. Hay una distancia de 4 puntos. Bien, o sea, vamos a tener que cortar el verde. Porque recuerden que la tolerancia para mantener el hilo sin cortar es de 1 punto. Y tenemos 4 de diferencia. Bien, entonces tenemos que cortar. Y ahora tenemos que engancharnos con marrón. Para tejer los últimos 6 puntos de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Hemos terminado la hilera número 19 y ahora vamos a empezar con la hilera 20. La hilera 20 tiene 2 puntitos marrones y luego cambia a verde. No se preocupen, yo sé que no se ve muy bien a lo mejor en el video, si eventualmente ustedes quieren el diagrama. En el diagrama en vivo sí hay un buen contraste de colores. Bien, hacemos cadeneta al aire, giramos la labor y tejemos 2 puntos en marrón. 1 y 2. Pero el segundo no lo cerramos con marrón porque nos vamos a tener que enganchar con verde. Bien, cortamos aquí porque ya hemos terminado con marrón, ya no vamos a trabajar más con marrón hacia allá arriba, solamente nos queda ahora al final de esta línea 2 puntos marrones, así que cortamos aquí. Bien. Estamos trabajando en la ronda 20, que es ronda par, por lo tanto esta es la parte trasera de la labor, es por eso que tenemos todos los hilos acá. Entonces pasamos esta hebra que cortamos, la pasamos para atrás. Siempre tenemos que dejar todas las hebras de enganche de colores del lado de atrás de la labor. Bien, y nos enganchamos con el color con el que, con el que vamos a seguir trabajando, que es el verde oscuro. Y ahora con verde oscuro tenemos hasta el final menos 2 puntos, pero son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 32 y 3, perdón, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 37 y 3, 40. Bien, son 40 puntos verdes. 39 y 40. Pero el 40 no lo cerramos en verde porque nos tenemos que enganchar con marrón. Sin embargo, no vamos a cortar el verde porque en la siguiente ronda vamos a tener 2 puntos beige y después nos vamos a enganchar con verde que está en esta misma hilera. Bien, así que no cortamos el verde, pero nos tenemos que traer el verde para la parte de atrás de la labor. Bien, es como si hubiéramos cortado el hilo y como estamos trabajando en la parte trasera, los hilos quedan del lado de atrás, entonces tenemos que traer el ovillo para el lado de atrás. Bien, y nos vamos a enganchar con marrón para tejer los 2 últimos puntos en marrón. Cerramos acá con marrón, 1 y 2. Pero no cerramos este último con marrón porque la siguiente ronda va a ser beige. Bien, entonces aquí ya cortamos el marrón. El marrón lo podemos sacar de escena por el momento porque ya no tenemos más marrón por aquí. Y ya traemos el beige. De momento ven que yo me voy moviendo con los ovillos grandes. De momento no me he visto en la necesidad de hacer ovillos pequeñitos. Después acá, cuando tengamos estos trocitos verdes, vamos a tener que hacer algo. Bien, pero ven que de momento nos podemos ir moviendo con los ovillos grandes. Bien, este marrón que acabamos de cortar lo tenemos que traer para atrás.
Bien, porque la hebra tiene que quedar del lado trasero de la labor. Cerramos con beige, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, entonces ahora el beige lo pasamos para acá y el verde lo reubicamos de este lado. Así nos quedan los colores en orden. Hemos terminado la hilera número 20. Ahora tenemos que hacer la hilera número 21, que tiene dos puntos beige, uno y dos. Bien. Tenemos dos puntos beige, pero vemos que después en la otra hilera vamos a tener beige y va a tener solamente un punto de separación, por lo tanto no tenemos que cortar este beige porque lo vamos a seguir utilizando en la hilera, en las hileras de arriba. Bien, ahora vamos a tener 40 puntos verde oscuro, es decir, los mismos que tenemos ya aquí en la base. Perdón, dijimos que son dos puntos beige, pero el segundo punto beige no lo podemos cerrar con beige. Bien, no lo podemos cerrar con beige porque tenemos que cambiar a verde. Entonces, el verde yo lo tengo ya de este lado de aquí. Cierro con verde, ajusto el beige y ahora tejo mis 40 puntos verdes que me tienen que coincidir con los 40 que yo ya tengo en la base. Es la misma cantidad de puntos que en la hilera anterior. 1, 39 y 40. Pero el 40 no lo cierro en verde porque tengo que tejer dos puntos beige. Entonces analicemos un poquito lo que tenemos en el diagrama. Porque yo tengo mi beige de este lado y ahora también voy a tener que empezar a tejer con beige de este lado. Entonces vamos a evaluar qué tantos ovillitos tenemos y qué tan grandes tienen que ser esos ovillos. Yo acabo de tejer dos puntos beige acá, bien, y dejé este hilo en suspenso. Cuando yo llegue con la otra hilera, llegue acá al final, voy a tener que tejer tres. Y cuando arranque la siguiente hilera, voy a tener que tejer seis. Pero vemos que este de acá y este de acá van a estar muy lejos uno del otro. Están alejados más de un punto. Por lo tanto, iba a tener que cortar la hebra de todas maneras, sí o sí. Es decir que yo voy a cortar ahora este hilo. Bien. Pero lo voy a dejar suficientemente largo como para tejer tres puntos y que me quede una colita. Bien. Entonces sí me puedo enganchar ahora aquí con este ovillo todavía. Todo esto es para evitar tener muchos ovillitos y mucho desperdicio de lana. En la medida que podamos evitar estar haciendo ovillitos, nos vamos moviendo y vamos cortando. Va a llegar un momento en que vamos a tener que hacer ovillitos para cada lado, porque acá tenemos mucho beige y acá también tenemos mucho beige alrededor de la jirafa. O sea, en algún momento nos vamos a tener que quedar con un ovillo de un lado y un ovillo del otro lado. Pero vamos estirando esa situación y vamos alargando ese momento. Bien, entonces yo estoy acá en este momento y tengo que cerrar con beige para tejer los dos últimos puntos beige. Ajusto el verde y tejo 1 y 2 puntos beige. Bien. He terminado con la hilera 21. Bien, ahora en la hilera 22 veo que tengo 3 puntos beige. Por lo tanto, sigo con el mismo ovillo. Hago cadeneta al aire, giro la labor. Paso mi beige para este lado. Entonces dijimos que son 3 puntos beige. 1. 2 y 3.
pero el tercero no lo cierro en beige porque voy a tener que tejer 5 puntos verde oscuro. Bien, no voy a cortar el hilo beige porque cuando llegue acá, cuando pegue la vuelta y llegue acá, voy a tener que voy a seguir trabajando en beige y veo que solamente hay diferencia de un punto, por lo tanto no tengo que cortar el hilo. Es decir, que voy a seguir utilizando por ahora el mismo ovillo beige. Pero esta es la parte trasera de la labor. Estoy en la ronda número 22, ronda par. Por lo tanto, me traigo el ovillo para atrás. Bien. Y me engancho con el color, verde oscuro que ya tenía acá en suspenso porque no lo había cortado. Bien, y tenemos que tejer 5 puntos verde oscuro. Un momento. 1. Dos, tres, cuatro y cinco. Pero el quinto no lo cierro con verde oscuro porque ahora voy a tener que tejer verde claro. Bien, ¿qué voy a hacer con el verde oscuro? Cuando yo venga en la siguiente ronda, voy a seguir utilizando verde oscuro acá, pero voy a tener diferencia de 2 puntos. Por lo tanto, este verde oscuro lo voy a tener que cortar. Y me voy a enganchar con el verde claro. Bien, mi hebra de verde oscuro la tengo que traer para mí, que es la parte trasera de la labor donde estoy teniendo todos los hilos. Bien. Entonces ahí me engancho con el verde claro y del verde claro tengo que tejer 3 puntos. 1, 2 y 3, pero no cierro con verde claro porque voy a tener que tejer con verde oscuro 2 puntos. ¿Bien? Pero no corto el verde claro porque en la parte de arriba voy a seguir trabajando con verde claro. Por lo tanto, este ovillo lo traigo hacia atrás, hacia mí. ¿Bien? Y me engancho. Bien, perdón, o sea, dije de que tengo que traer el verde claro hacia mí. Bien, ahora me voy a enganchar para tejer el verde oscuro, pero después voy a necesitar verde claro. Bien, entonces esta es la situación en la que ya eventualmente tendríamos que tener un ovillito. Vamos a hacer un ovillito de unos muy pocos puntos. Bien, porque acá yo voy a tener que hacer 2 puntos. En la siguiente vuelta 3 ya son 5, pero después eventualmente me puedo enganchar con el ovillo grande que viene. Así que por 5 puntos dejo una hebra, dejen unos 60 centímetros. Bien. Entonces dijimos que esto lo traíamos para atrás. Teníamos que cerrar con verde oscuro porque tenemos que tejer 2 puntos verde oscuro. 1 y 2. Bien, pero no cerramos con verde oscuro porque tenemos que engancharnos con dos verdes claros. Bien, pero ¿qué pasa? En la siguiente ronda vamos a tener un puntito verde oscuro acá. Por lo tanto, ahora que vamos a cortar, hebra, cortamos un poquito más larga para que al regreso tengamos para tejer este punto. Que lo podemos tejer porque vamos a tener diferencia, la tolerancia de un punto nada más. Bien, entonces acá podemos cortar. Nos lo traemos para acá atrás. Bien, y nos enganchamos con el verde claro que habíamos cortado y cerramos con verde claro.
Bien, ahora tejemos dos puntos verde claro. Uno y dos. Pero no cerramos con verde claro porque nos vamos a tener que enganchar con verde oscuro. Bien, traemos el verde claro para acá atrás. Y cerramos con verde oscuro. Bien, ya le digo, normalmente acá la gente estaría con varios ovillitos. Si podemos evitar los varios ovillitos, mientras se puedan evitar, evitémoslos, ¿tá? Bien, entonces acá tenemos 5, 10 puntos verde oscuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero no cerramos con verde, con verde oscuro porque vamos a tener que cambiar a verde claro. ¿Qué vamos a hacer con este verde oscuro? En la siguiente vuelta vemos que vamos a seguir con verde oscuro, pero que está desfasado dos puntos. Bien, por lo tanto, vamos a tener que cortar de todas maneras el hilo. Así que ya lo cortamos. Bien, y nos tenemos que enganchar con verde claro. Que el verde claro yo lo tengo en uso acá, entonces vamos a sacar un poco de verde claro de aquí. Ya le digo, si ustedes quieren ir haciendo ovillos, vayan haciéndolos. En la medida que puedo evitarlo, lo evito. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Entonces vamos a analizar. Acá vamos a tener bastante verde claro porque fíjense que acá tenemos 4, pero después al regreso nos enganchamos con 6 y después al regreso nos enganchamos con 6 más y al regreso nos enganchamos. O sea, va a ser una tira continua todo hasta arriba. Por lo tanto, todo este sector sí merece tener un ovillo para sí mismo. Bien, todo este sector de acá, para él tenemos que hacer un ovillo. ¿Qué tan grande? Arriesguemos. No es mucho, serán, no son más de 40 puntos o algo así. Arriesguemos. Si nos quedamos cortos con el ovillo, agregamos más. Total, que hace una hebrita más detrás del tejido, no va a haber ningún problema. Aquí no hay una manera certera de calcular esto, ¿bien? Entonces, hagamos un pequeño ovillito. Ah, aprovecho para comentarles que una seguidora me dijo que había visto que en el tema de los ovillos, estos chiquititos que ya van a ver cuando empecemos con ellos, que tienden a desarmarse en el momento que empezamos a trabajar de un lado para el otro, se empiezan a desarmar. Y ella dijo que, me comentó que había visto que algunas personas enrollaban el hilo en las pinzas de ropa. Enrollaban el hilo en las pinzas de ropa, que es este, que al tener un cierto peso, la pinza de ropa como que da como más estabilidad al ovillo pequeño. Y que cuando terminaban de utilizarlo, como que lo pinchaban sobre una superficie. Me imagino que esa superficie podría ser bien una plancha de tergopor o algo así. Me pareció interesante, particularmente por como yo tengo mi mesa que no es muy grande y que la tengo con el trípode acá y no tengo espacio donde poner nada más, pues realmente no tengo cómo solucionar eso, pero me pareció una idea interesante y por eso la quiero compartir con ustedes, porque ella muy amablemente lo compartió y me pareció como que podía ser algo que eventualmente podía ayudar a solucionar el tema de los hilos para aquí y para allá, de los ovillos, ¿bien? Así que ténganlo en cuenta eso por si les interesa. Bien, entonces, acabamos de terminar con el punto número 10, pero no lo cerramos en verde oscuro. Estamos trabajando en la parte trasera de la labor, así que traemos la hebra verde oscuro para acá y ahí nos enganchamos con el verde claro, cerramos con verde claro,
Bien, y tenemos que tejer 5, 10, 11, 12 puntos verde oscuro. Perdón, me adelanté. Son 4 puntos verde claro. 1, 2, 3, 4. Pero el cuarto no lo cerramos con verde claro. Lo traemos el verde claro para atrás y nos tenemos que enganchar con el verde oscuro, que es lo que viene a continuación. Cerramos con verde oscuro y dijimos que teníamos 5, 10, 12 puntos en verde oscuro. Y 12. Pero el número 12 no lo cerramos con verde oscuro porque vamos a tener que tejer 3 puntos beige. Bien. ¿Qué pasa? Acá vamos a tener que cortar el hilo porque en la siguiente ronda, cuando enganchemos con verde oscuro, va a estar separado 3 puntos desde este, ¿bien? O sea, supera la tolerancia de un punto. Por lo tanto, cortamos. Y ya nos evitamos el tener que tener un ovillito más, ¿bien? Entonces pasamos esto para acá atrás y nos enganchamos con el beige que ya teníamos acá en espera, ¿bien? Cerramos con ese beige y tenemos que tejer 3 puntos beige. 1, 2 y 3. Ah, también aprovecho para decirles que esa misma seguidora que propuso el tema de envolver los ovillitos en torno a un palillo de ropa, también me dijo que se podían poner cada uno de los ovillitos en bolsitas de plástico pequeñas. Bien, para mover con más facilidad el tema de las bolsitas de plástico. Me parece una idea realmente para considerar. Sobre todo los que están haciendo la parte del love, que llega un momento en que manejan 13 ovillos a la vez. Es bastante caótico. Así que me parece que se le podría dar una oportunidad al tema de las bolsitas de plástico. Bien, entonces, hemos terminado con la hilera número 22. Ahora vamos a hacer la hilera 23. Bien, para rematar esta hilera, siempre cadeneta al aire, giramos la labor. Vamos a organizarnos. El beige viene para acá, este verde viene para acá. Este otro verde que viene en la punta viene para este lado y vamos más o menos organizados. Ahora vamos a tener que empezar a esconder los hilos. Bien, vamos a terminar con esta hilera y nos ponemos a esconder hilos. Bien, acá vamos a tener que tejer 4 y 2, 6, 6 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El sexto no lo cerramos con beige. Bien. No lo cerramos con beige porque ahora tenemos que engancharnos con verde oscuro. Bien. Pero esta hebra beige la dejamos del lado de atrás porque en este momento estamos trabajando sobre el frente de la labor. Así que todos los hilos quedan del lado de atrás. Entonces ahora nos enganchamos con verde oscuro, cerramos este sexto punto, lo cerramos con verde oscuro, ajustamos el beige y tenemos que tejer 2 puntos verde oscuro, 1 y 2. No cerramos el segundo con verde oscuro, sino que lo tenemos que cerrar con beige. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con este verde oscuro? Para las siguientes vueltas que van a venir, vamos a tejer un puntito acá y un puntito acá. Es decir, que si normalmente cortaríamos el hilo acá, vamos a dejar un hilito el doble de 30 centímetros. Así ya cortamos y sabemos que con esta cantidad de hilo tenemos suficiente para coser estos dos puntitos que van a venir hacia arriba. Bien.
Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es engancharnos con beige. Acá vamos a tener que necesitar como un ovillito pequeñito. Vamos a hacer de aquí. Voy a hacer un ovillo pequeñito en beige. Porque acá vamos a necesitar 2, 4, 6, 8. Y este va a venir hacia, acá, pero va a venir enganchado desde acá. Va a venir enganchado desde acá. Así que acá realmente solamente voy a tener 6 puntos. En realidad no necesito demasiado. Vamos a dejar, por un tema de tolerancia y andar tranquilo, vamos a dejar unos 50 centímetros de hilo. De hilo beige. Bien, para trabajar esta parte de aquí. Dejamos la colita, cerramos ahí, ajustamos el verde. Bien, y tejemos 2 puntos beige. 1 y 2. Pero no cerramos con beige, sino que tenemos que cerrar con verde oscuro porque tenemos que tejer 2 puntos verde oscuro. Uno y dos, pero no cerramos con verde oscuro, bien, porque vamos a tener que tejer ahora 2 puntos beige, bien, pero en las siguientes rondas vamos a necesitar 2 verdes oscuros y después 2 verdes oscuros así, así que dejen para ir con calma 40 centímetros de verde y es suficiente, bien. Y nos enganchamos con beige. Este beige va a tener 2, 4 y 6 son 10. Y probablemente ya me enganche acá. Bien, acá como que vamos a necesitar un ovillo medio grande. Pero vamos a hacer esta parte de acá que va a requerir 10 centímetros. Esta es 27, esta va a venir en este sentido acá. Vamos a atender primero estos 10 puntos de acá. Bien, 10 puntos de acá no me van a llevar más de un metro de ninguna manera. Así que cortamos un metro de hilo beige y nos enganchamos aquí con beige. Hay que ser un poco práctico en esto, bien. No vale la pena hacer un ovillo entero por esto. Entonces tejemos. Tejemos 2 puntos beige. 1 y 2. Pero no cerramos el segundo con beige porque vamos a tener que tejer un punto verde oscuro. Así que nos enganchamos aquí. Cerramos aquí con el verde oscuro. Tejemos un punto verde oscuro, pero no cerramos con verde oscuro porque ahora vamos a tener que trabajar con el verde claro. Bien, ¿cuánto vamos a dejar de verde oscuro? En la siguiente vuelta solamente vamos a tener que trabajar un puntito. Así que si normalmente cortamos 10 centímetros, dejen un poquito más para ir con calma. Bien, y nada más. Bien, así que un ovillo menos. Entonces ahora nos enganchamos con verde claro. El verde claro sí lo habíamos dejado en suspenso acá atrás, que era cuando habíamos hecho este ovillito chico. Entonces acá ya cerramos con el verde claro que habíamos dejado en suspenso atrás. Y tenemos que trabajar en verde claro, son 4 y 2, 6 puntos verde claro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero el sexto no lo cerramos en verde claro porque tenemos acá verde oscuro. Déjenme ver, no tenemos ningún verde oscuro a la espera atrás. No, sí tenemos, no tenemos ningún verde oscuro a la espera. Entonces ahora agregamos verde oscuro y cerramos ese sexto punto con verde oscuro y tenemos que trabajar 5
5 y 3, 8 puntos verde oscuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero no cerramos el octavo con verde oscuro porque nos tenemos que enganchar con verde claro. Bien, vamos a ver si tenemos algún verde claro en suspenso. Sí, tenemos un verde claro en suspenso en la parte de atrás, que ya lo habíamos dejado preparado. Así que cerramos verde claro. Bien, cerramos con verde claro, ajustamos el verde oscuro y tenemos que tejer 3 puntos verde claro. Uno, dos y tres. Pero el tercero no lo cerramos con verde claro porque tenemos un puntito verde oscuro. Bien, vamos a ver si habíamos dejado una hebrita. Sí, habíamos dejado esta hebrita un poco más larga para trabajar ese punto verde oscuro que tenemos que trabajar ahora. Es un punto en verde oscuro, pero no cierro ese punto verde oscuro porque tengo que engancharme con verde claro. Ese verde claro yo lo puedo retomar de este verde claro con el que venía trabajando acá, porque acá tengo tolerancia de un punto, es decir, que por un punto yo no tengo por qué cortar la labor. Entonces me traigo el verde claro que trabajé aquí antes con 3 puntos, me lo traigo, cierro con ese verde claro, ajustamos el verde oscuro de atrás y ahora tejemos 3 puntos verde claro. 1, 2 y 3. Pero no cierro el verde claro porque ahora me tengo que enganchar con beige. Entonces, con beige, vamos a ver qué vamos a analizar lo que tenemos para trabajar con beige. Tenemos para trabajar 2 puntos, 3, 5, 7. 7, eventualmente este sería el 27, viene desde acá, son 5, 6, serían 13 puntos más y después vengo de acá, vengo de acá. Implicaría, sí, eventualmente tener un ovillito por sí solo, pero también es cierto que en esta parte de acá, como solamente tengo un puntito verde, es decir, tengo tolerancia de un punto, puedo pasar de un lado para el otro. Así que nada, vamos a dejar un trocito de un metro de color beige, más o menos, bien, para empezar a tejer, para tener toda esta parte para tejer, y bien, si nos sobra, lo desperdiciamos, y si nos falta, agregamos, bien. Así evitamos el tema de los ovillitos. Vamos a cortar más o menos un metro. Entonces, cerramos el verde claro ese, lo tenemos que cerrar con beige, porque tenemos que trabajar 2 puntos beige. 1 y 2, pero el segundo no lo cerramos con beige porque tengo que trabajar 2 puntos verde oscuro. Verde oscuro yo había ya dejado, no dejamos pendiente verde oscuro del otro lado, por lo tanto ahora nos enganchamos. Déjenme ver cómo andamos aquí. Este verde oscuro pertenece a esta parte de acá. Vamos a cortar aquí el hilo verde oscuro.
porque no tengo de dónde sacar la hebra del medio, intenté sacarla pero no encontré. Entonces vamos a cortar el verde oscuro con el que estábamos trabajando, dejamos una hebra larga y así nos enganchamos ahora acá con verde oscuro. Ajustamos aquí y tejemos dos verde oscuro, uno, dos, pero no cerramos en verde oscuro porque vamos a tener que tejer cuatro puntos beige. Bien, el beige sí lo teníamos de la hilera anterior, cerramos con beige, ajustamos el verde oscuro y tenemos que tejer cuatro puntos beige. 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces hemos terminado con la hilera 23 . Sí, ahora nos toca la hilera 24, pero ya es momento de vamos a sacar así para que no se deshaga el punto. Bien, y ahora sí, lo que nos toca hacer, esto lo tenemos que hacer cada ciertas rondas, es perder estos hilos. Yo sé que esto es una parte engorrosa, una parte que no es muy chachi, muy linda, ni nada divertida, lo sé, bien, pero lo tenemos que hacer, porque si no, en cada vuelta que damos con los hilos, estos hilos de los ovillitos se van enganchando en todos estos hilos de acá y dificultan muchísimo la labor. Entonces, tengan en cuenta que no vamos a esconder aquellos hilos que dejamos largos, porque con ellos vamos a seguir trabajando, pero sí vamos a esconder los hilos que están cortos. Aquellos que los dejamos de 10, 12 centímetros, esos los vamos a esconder. Entonces, ¿cómo escondemos? Agarramos este sector, digamos, por ejemplo, agarramos este sector, ahí apoyo el dedo índice y tiro suavemente para ajustar el punto. Bien, suavemente, no tiren demasiado porque si no se frunce el punto. Bien, cuando hacemos los cambios de color vemos que a veces la lazada queda un poco floja y como que intentamos ajustarla en ese momento, pero a veces no queda bien. Entonces, si nos apoyamos así suavemente con el dedo índice y tiramos un poquito del punto, ahí ajustamos el punto. Bien, entonces vamos por ejemplo con estos dos. Ahí enganchamos por ejemplo el marrón. Enhebramos nuestra aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan, y lo que vamos a hacer es perder los hilos dentro de su color, dentro de cada color. Este es marrón, voy a buscar perderlo dentro de los marrones. Entonces, lo que voy a hacer, a ver si se ve bien, es que voy a tomar puntos consecutivos, varios puntos consecutivos, de forma superficial, no voy hasta el otro lado. Tomo de forma superficial varios puntos consecutivos, tipo 5 o 6 puntos. Recuerden que cada 12 hebritas es un punto, por ejemplo ahí. Entonces vengo acá, tiro, pero cuidado de no tirar demasiado de acá, porque si yo tiro demasiado acá se me hace un agujero, ¿tá? Entonces lo llevo hasta el borde. Ahí, nada más, quietito. Enderezo. Entonces, si yo salí por esta última hebra de acá, no me puedo meter en esa hebra en dirección contraria porque desharía lo que hice. Entonces voy una hebrita hacia adelante y recorro todo el camino de vuelta por 3, 4, 5 puntitos. Saco. Cuidado de no tirar demasiado acá, simplemente ahí. Si tiro, acá se abre un hueco. Bien, entonces ya lo dejo ahí y ahí simplemente corto el ras y ya el hilo queda perdido. Bien, vamos a perder uno más, por ejemplo el blanco este que lo habíamos ajustado junto con el marrón. Enhebramos. Esta parte yo sé que es muy engorrosa, desanima, pero bueno, hay que hacerla.
Entonces nos metemos por varios, de forma superficial, por varios puntos consecutivos. Y por ejemplo, tiro, 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 hasta ahí, no más. No más. Enderezo y ahora voy en sentido contrario, cuidando de no meterme por la misma hebra por la que salí, sino que voy una hebrita más adelante, recorro esos 4 o 5 puntitos más, de forma superficial, vengo, tiro, 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 hasta ahí, no más, para que no se me abra el hueco. Corto y ya está. Bien, entonces eso lo vamos a hacer con cada uno de los grupos de puntos donde tenemos, donde hicimos este cambios de color. Nos apoyamos con el dedo índice, tiramos un poquito para que se ajuste, lo van a notar enseguida, bien, y entonces perdemos estos hilos. Venimos acá, lo mismo, perdemos estos hilos. Estos hilos de acá del costado también los tenemos que perder, cada uno dentro de su color. Los del arranque de la labor también, todo lo mismo, bien. Lo único, los únicos que obviamente no vamos a cortar es aquellos que dejamos, que si de un metro, o el ovillito chico o el ovillo grande, esos no los vamos a cortar porque tenemos que seguir trabajando, bien. Así que bueno, tenemos un ratito acá para entretenernos con esto, tómenselo con calma, esto hay que hacerlo bien, ¿vale? Así que nos vemos al final. Bueno amigos, ya estamos de regreso con nuestra labor perfectamente rematada en la parte de atrás. Esta es la parte trasera de la labor, esta es la parte de enfrente de la labor. Vean qué bonito que va quedando, bien. Ya estamos manejando una cierta cantidad, no lo llamemos de ovillos, porque yo he decidido no hacer un ovillito por cada una de estas tiras de color, porque es muy poquito lo que se va tejiendo de esos colores, ¿bien? De los colores que estamos trabajando de forma más grande, he dejado los ovillos enteros, ¿bien? Sí, por ejemplo, yo estaba trabajando, antes de cortar el video, con el ovillo beige grande, he decidido sí cortarlo y hacer un pequeño ovillito, porque ahora sí ya vamos a empezar a trabajar en las dos, en los dos sectores, a ambos lados del cuerpo de la jirafa, en los dos sectores ya vamos a empezar a trabajar con beige. Por lo tanto, sí vamos a tener que hacer por lo menos dos ovillos beige, ¿bien? Entonces, lo único, por ejemplo, que les quiero comentar es que de los hilos beige, son los únicos que no perdí estos hilitos beige. ¿Por qué? Porque recién nos habíamos enganchado con hilitos beige en esta parte de acá de la labor, que es en la fila número 23. Bien, fíjense que nos habíamos enganchado con un beige nuevo acá, con otro acá, con otro acá. Bien, y lo ideal es esconder los hilos dentro de su propio color. Entonces solamente tenemos un par de puntitos acá, un par de puntitos acá y un par de puntitos acá. Eso no es suficiente para poder esconder los hilos. Por lo tanto, vamos a esperar a tejer un poquito más de beige y luego ya sí podemos esconder estos y cortar las colitas. Bien, todo lo demás ha sido rematado. Bueno, vamos a continuar. Terminamos con la ronda número 23, que era del lado de enfrente de la labor. Habíamos terminado con 4 puntos de color beige, bien. Yo ya hice la cadeneta al aire y ya tengo preparada, a ver, el beige, y ya tengo los hilos medianamente organizados para seguir trabajando, bien. Entonces, ya les comenté, hice la cadeneta al aire. Entonces ahora vamos a continuar. En la hilera número 24 tenemos 4 puntos beige. 1. Déjenme ajustar primero la cadeneta al aire, que quedó media floja. Ya. 1. 2. 3 y 4.
Pero el cuarto no lo cerramos con beige porque vamos a tener que trabajar estos dos puntitos de verde oscuro. Bien, estamos en la parte trasera de la labor, por lo tanto tenemos que traer nuestra hebra hacia la parte de atrás. Y ahí nos vamos a enganchar con verde oscuro para cerrar ese cuarto punto y vamos a hacer dos puntos de color verde oscuro. Uno. Y dos. Pero el segundo no lo cerramos con verde oscuro porque vamos a tener que hacer uno de color beige. Bien, entonces la hebra verde oscuro la traemos hacia atrás. Y ahí cerramos con beige y tejemos el punto beige que nos pide el patrón. Bien, tenemos que tejer, se me movió aquí, tenemos que tejer un punto beige, bien, pero no lo cerramos con beige, bien, el beige lo tenemos que traer para atrás y ahora vamos a cerrar con verde claro. Bien, el verde claro que vamos a tomar es el verde que venía desde acá, que está separado. Vemos que desde este punto de acá hasta este punto acá hay 5 puntos de diferencia. Por lo tanto, vamos a tener que cortar ese verde. Lo vamos a tener que cortar. Entonces, ahí nos enganchamos con verde claro. Estamos trabajando en la parte trasera de la labor. Todas las colitas, todas las hebras quedan para acá. Bien, y tenemos que tejer 5, 6 y 3, 9. 9 puntos verde claro. 1. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Pero el noveno no lo cerramos con verde claro. Lo que sí voy a aprovechar, estas hebras de acá que están un poquito largas de más, las voy a cortar, dejando las colitas largas, pero bueno, no tan largas. Bien, y ahora vamos a tener que rematar con verde oscuro porque tenemos que hacer dos puntos de verde oscuro. Bien, nuestro verde claro lo tenemos que traer para atrás. Ahora rematamos con el verde oscuro y hacemos dos puntos verde oscuro. Uno y dos. Bien, pero el segundo no lo cerramos con verde oscuro porque tenemos que engancharnos con tres puntos verde claro. Nuestro verde oscuro lo traemos para acá atrás y ahora vemos que no tenemos en la cercanía, en la proximidad, no tenemos ningún verde claro, bien, porque están todos muy lejos. El de acá está dos puntos separados. Bien, y el de acá también está dos puntos separados. Por lo tanto, acá voy a necesitar un trocito de verde claro para poder hacer este sector de acá y luego subir estos de acá y estos de acá. Son 7 puntos, por lo tanto, no necesitamos demasiado. Voy a agarrar esta madeja y voy a cortar este corte en 1 metro, bien, para poder tejer esos 7 puntos y dejar las colitas. Ya les digo, tenemos que ser un poco prácticos porque no podemos estar haciendo 20 ovillitos que van a tener un montón de desperdicio porque no tenemos cómo calcular cuánto largo lo tenemos que hacer, ¿bien? Entonces vamos cortando lo que vamos necesitando. Entonces hemos hecho estos dos puntos verde oscuro, trajimos la hebra para acá para atrás, nos enganchamos acá atrás, cerramos ese último punto verde oscuro, lo cerramos con el verde claro y tenemos que tejer ahora tres puntos verde claro. Uno, dos y tres. Bien, pero el tercero
No lo cerramos en verde claro porque nos tenemos que enganchar con el verde oscuro. El verde claro lo traemos para acá atrás. Bien. Y no teníamos verde oscuro previsto para esta zona de acá. Entonces ahora nos tenemos que enganchar con un trocito, que lo vamos a cortar del ovillo grande, con un trocito de verde oscuro que va a ser muy pequeño porque son 6 puntos. Son 2 acá, 2 acá y después 2 hacia arriba. Son 6 puntos en total. Así que no va a ser mucho verde. Voy a cortar, a ver, de esta madeja de aquí. Voy a cortar acá, voy a dejar un metro por si acaso. Y de esta madeja de acá también voy a cortar unos 80 centímetros. Bien, para poder tejer esos puntos que vienen. Bien, entonces tenemos que tejer 2 puntos verde oscuro. 1 y 2. Pero no cerramos con verde oscuro porque ahora nos tenemos que enganchar con verde claro. Traemos el verde oscuro para acá atrás. El verde claro sí ya lo tenemos de la hilera anterior. Cerramos aquí con verde claro. Y de verde claro tenemos que hacer 6 puntos de verde claro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero el sexto no lo cerramos con verde claro porque ahora nos viene este último puntito de verde oscuro que tenemos acá. Así que el verde claro lo traemos para acá atrás, nos enganchamos con el verde oscuro que habíamos dejado previsto de la vuelta anterior y hacemos un punto de verde oscuro. Bien, ese punto de verde oscuro no lo cerramos con verde oscuro porque vamos a tener que hacer ahora 2 puntos beige. Traemos nuestro verde oscuro para acá atrás y nos enganchamos con el beige que dejamos acá previsto. Bien, y tenemos que hacer 2 puntos beige. 1 y 2. Bien, no cerramos con beige porque vamos a tener que hacer 2 puntos verde oscuro. Traemos nuestro beige para acá atrás. Cerramos con el verde oscuro que habíamos dejado previsto de la hilera anterior. Y hacemos 2 puntos verde oscuro. 1 y 2. El segundo no lo cerramos con verde oscuro porque tenemos que hacer 2 puntos beige. Traemos el verde oscuro para acá atrás. Nos enganchamos con el beige que habíamos dejado previsto de la vuelta anterior y hacemos 2 puntos beige. 1 y 2. Bien, no cerramos con beige porque tenemos que hacer este puntito de acá verde. Bien, traemos el beige para acá atrás, cerramos con verde, tejemos un punto verde. Pero no lo cerramos con verde, ¿bien? Porque ahora vamos a tener que tejer beige hasta el final de la hilera. Entonces, pasamos el verde para acá atrás y nos enganchamos con beige. Vamos a ver, este beige que yo tengo acá es corto. Lo que voy a hacer, ¿bien? Es que ya me voy a enganchar con un nuevo beige porque yo después voy a tener acá mucho beige para tejer. Entonces ya me voy a enganchar con un beige. Esta colita la dejo larga, bien, y me vengo con un nuevo beige. Y tejo, lo que quedan son 4 y 3, 7. Vamos, siempre conviene verificar que lo hayamos hecho bien. Van 1, 2, 3, 4, 5
6 y 7. Bien, cerramos aquí, cadeneta al aire, giramos la labor. Bien, vamos a reubicar un poquito los ovillitos que tenemos. No son muchos, más bien tenemos un montón de hilitos sueltos. Bien, pero fíjense que esto sería muchísimo más complicado si tuviéramos que andar moviendo ovillitos. Bien, en la medida que lo necesitemos, los vamos a ir acomodando. Bien, hemos terminado la hilera 24.